Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Bienvenidos a la presente emisión meridiana de la noticia. Yulimar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Barry? Gracias por estar con nosotros de todo. Igual el equipo técnico de Prensa y Producción se encuentra ya listo para dar inicio a la presente emisión meridiana de la noticia. A esta hora vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Yarisol Quintero con información de interés que se genera a esta hora. 42 años de la siembra de Jorge Rodríguez Padre, Cementerio General del Sur. Ahora mismo toma la palabra Héctor Rodríguez. Vamos a escuchar lo que ocurre. Sin embargo, para quienes consideran que es una historia muy lejana, continuamos en esta transmisión especial desde el Cementerio General del Sur acá en Caracas. Vamos a escuchar de inmediato palabras del gobernador del estado bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez. Que cuando fuimos oposición no hicieron que nos temblara el pulso para seguir nuestro camino, y que siendo gobierno ellos tampoco han dudado en actuar con la misma miseria. Y esta calle solamente nos da más fuerza y nos recuerda que no vamos a descansar y no vamos a dejar de luchar hasta vencer. Por eso estamos reunidos hoy, por una razón de fuerza, por una razón de unidad. Hoy no venimos a conmemorar un año más del homicidio de un líder político. Sería injusto con la vida de sueños y lucha que llevó Jorge Rodríguez Padre hasta aquel julio del 76. Sería injusto con su legado. Hoy aquí venimos a conmemorar las luchas precursoras de la Revolución Bolivariana, las luchas mártires que germinaron en este huracán invencible, que es este pueblo gigante protagonizando su propio proceso revolucionario, referencia de dignidad en el mundo entero. Como militante de esta revolución, hija de esas luchas, me han honrado profundamente invitarme a ofrecer estas palabras. No conocí a Jorge Rodríguez en persona. Había pasado unos años de su siembra cuando yo nací. Sin embargo, fui formado como militante escuchando sus historias, su resistencia combativa al puntofijismo, escuchando sobre su empeño orientador de la práctica revolucionaria, escuchando siempre sobre la coherencia entre su pensamiento y su accionar cotidiano. Por eso, con la autorización de mis hermanos, de su compañera de vida, me atrevo a decir que es, sin duda alguna, Jorge Rodríguez, un padre que me guió con sus ideas y que me dio hermanos de lucha. Jorge es su historia, la historia vivida por él, pero también es la historia que contribuyó a desencadenar su liderazgo, la historia que contribuyó a construir su ejemplo. Es la historia que tomaron como referencia no solo los militantes de la Liga Socialista, sino las y los militantes de la izquierda revolucionaria y bolivariana, del movimiento popular, en su ejemplo fértil del desarrollo de la Revolución Bolivariana. Las raíces originales de nuestro movimiento, el movimiento bolivariano, que lideró el comandante Chávez, son Bolívar, Rodríguez y Zamora. Son las tres raíces primigenias, las cuales nutre su historia, su ética, su ideología, la de nuestra revolución, a las que en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela hemos agregado, o decimos que confluyen las tres en la raíz del comandante Chávez. Pero no cabe duda que estos ríos tienen un afluente muy importante en Jorge Rodríguez y en los combatientes revolucionarios que dieron su vida y los que siguen acompañándonos por hacer de esta patria una tierra verdaderamente justa y libre de opresión. Así que las y los militantes revolucionarios tenemos una tarea impostergable en conocer la vida de Jorge y de sus compañeros como afluente práctico de la lucha revolucionaria que nos toca enfrentar ahora y en, lo que nos queda de vida. Pero tenemos las y los jóvenes de esta generación, la generación formada por Chávez, una tarea mayor. La tarea de conocer, la tarea de difundir, pero sobre todo la tarea de seguir el ejemplo militante de Jorge Rodríguez. La tarea es mayor porque esta generación no conoció en carne propia, como las que nos precedieron, el rigor de la tortura, la persecución, las desapariciones forzadas, el hostigamiento permanente por el solo hecho de pensar distinto a las élites, por el hecho de representar distintos intereses sociales y económicos. Los jóvenes militantes formados por Chávez al calor de esta revolución no conocimos aquel Estado que le negaba todos los derechos a la juventud
y que progresivamente le fue arrebatando la esperanza, cortando todas las posibilidades de su desarrollo pleno. Jorge Rodríguez construyó un partido político revolucionario ante las condiciones más adversas, teniendo todas las fuerzas del Estado en su contra. Jorge Rodríguez le correspondió ser líder organizador de los estudiantes en la época más oscura de nuestra historia. La historia nos obliga a reconocerlo. En la Venezuela de los años anteriores a la Revolución, el Estado controlado por la burguesía prohibió en los hechos las organizaciones estudiantiles. El Estado viejo combatía y perseguía las organizaciones estudiantiles. Por eso en la primera presidencia de Caldera se eliminaron las escuelas técnicas y se intervino la Universidad Central de Venezuela con la excusa de que eran nidos de la subversión guerrillera. Por eso se reprimieron sistemáticamente las manifestaciones de los estudiantes, que luchaban por el establecimiento y el respeto al pasaje preferencial estudiantil. Los estudiantes no podían luchar por calidad de la educación porque primero tenían que luchar porque hubiese educación pública, porque las escuelas se mantuvieran abiertas al pueblo pobre. Los estudiantes no podían luchar porque le dieran recursos para el aprendizaje, porque primero tenían que luchar contra las privatizaciones, contra la represión de los derechos políticos más elementales. Los estudiantes no podían luchar por los textos escolares gratuitos, porque tenían que luchar primero contra el cobro de la matrícula, porque tenían que exigir que la educación no fuera privatizada. Los estudiantes de la década de los 70, 80 y 90 no pudieron organizar un movimiento estudiantil nacional porque el viejo Estado, controlado por las élites traidoras al pueblo, detenían, asesinaban y desaparecían estudiantes impunemente, porque había la recluta obligatoria y se llevaban a los jóvenes por la fuerza a prestar servicio militar, no a los hijos de la burguesía, sino a los hijos del pueblo, porque ponían la fuerza del Estado en contra de los intereses populares y muy especial en contra de los intereses de la juventud rebelde. Contra esa dura realidad batalló Jorge Rodríguez hasta más allá de su propia vida. Esa dura realidad fue la que dio origen a esta revolución. La revolución también tuvo su origen en las historias mártires que quedaron sembradas en los caminos, hasta que este pueblo del siglo XXI las hizo germinar y cosechar bajo el liderazgo de Hugo Chávez, y ahora del presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez y, hay que decirlo también, hijo de Jorge Rodríguez. La revolución bolivariana tiene aún una deuda que saldar con los afluentes que aportaron al gran caudal que es hoy en día. Uno de sus afluentes y precursores es, sin duda alguna, Jorge Rodríguez Padre. Tenemos el reto de debatirlo explícitamente y debemos incorporarlo en la formación y desarrollo orgánico de nuestras y nuestros militantes. De Jorge tenemos que aprender la conciencia de los riesgos que corremos como militantes y de cómo esos riesgos superiores forman parte del desprendimiento que como seres individuales aportamos a una lucha colectiva. En este caso, a una lucha que supera ampliamente nuestra frontera. Aprender que los riesgos que se implican en la entrega de nuestros esfuerzos vitales son parte consustancial del largo y complejo camino de la revolución, que a su vez tienen grandes gratificaciones cuando se convierte en más vida digna para quienes históricamente les fue negado hasta el derecho de respirar. De Jorge tenemos que aprender a ser rigurosos en el estudio de la realidad concreta, conocer las teorías siempre con la mente analítica, consciente de las múltiples dimensiones de la coyuntura, de la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos, de la búsqueda permanente de alternativas, no solo para mantenernos en la batalla, sino para derrotar a los enemigos poderosos a favor de la felicidad de los pueblos. De Jorge Rodríguez tenemos que aprender sobre la importancia estratégica y táctica de la unidad de las y los revolucionarios, sobre la unidad orgánica de las fuerzas que solo juntas hacen perdurable una revolución emancipadora del ser humano, sobre la unidad más allá de las circunstancias, más allá de las diferencias coyunturales, más allá de las apariencias, la unidad de la que nos hablaba el Comandante Supremo aquel 8 de diciembre y que hoy estamos obligados a consolidar para las victorias populares por conquistar en el futuro cercano y en el largo plazo. De Jorge tenemos que aprender sobre el internacionalismo, a ser conscientes del rol de liderazgo que nos corresponde ejercer como revolución en el contexto latinoamericano y mundial. Aprender a ser partícipe de las luchas de los pueblos de cualquier parte del mundo por su liberación, desde una visión bolivariana y chavista, es decir, desde la concepción de la promoción
y defensa de la unión latinoamericana y caribeña y de la pluripolaridad, como procesos de superación de los esquemas imperiales. De Jorge tenemos que seguir aprendiendo sobre el carácter antiimperialista de nuestra revolución, que los enemigos del pueblo no son otros sino aquellos agentes del imperio que trabajan por sus propios intereses de espaldas a la soberanía y a la dignidad de la patria de Bolívar. Revolución que debe aplicarse en todas las esferas del combate por la construcción del socialismo en Venezuela y en el resto del mundo. Aprender que el imperialismo es un enemigo poderoso, mortífero, pero que el poder de las fuerzas de los pueblos unidas pueden derrotarlo, incluso derrotarlo para siempre. De Jorge, tenemos que aprender a trabajar donde está el pueblo, donde están sus problemas, donde están sus necesidades, sus angustias, sus tristezas, sus esperanzas, donde están sus esfuerzos para construir y ayudar a construir la patria. Aprender que nuestra militancia debe ejercerse desde un territorio concreto, junto al pueblo, facilitando su toma de conciencia para la toma del poder, acompañándolo en la búsqueda y aplicación de las soluciones a sus problemas, orientando en la comprensión de los fenómenos propios de la sociedad capitalista, motivándolo a compartir y a comprometerse en la lucha revolucionaria. De Jorge tenemos que seguir aprendiendo hoy más que nunca a preservar el horizonte socialista de nuestra revolución, aprender que las dificultades, que los escollos, que las tempestades forman parte natural de un combate feroz contra los enemigos más poderosos que ha tenido la humanidad en toda su historia, aprender a dominar la adversidad, a avanzar y mejorar las conquistas del pueblo ante cada arremetida imperialista. En nuestro contexto, se trata de aprovechar las tempestades de hoy para hacer de Venezuela una sociedad productiva, capaz de satisfacer de forma sustentable las necesidades del pueblo, capaz de superar la riqueza basada en la renta y en la especulación financiera y construir una riqueza a partir del trabajo productivo y liberador, para que sea redistribuida de forma en políticas públicas que creen condiciones para todas y todos, y ejerzan y gocen todos y todas los derechos de nuestro Estado social, de derecho y de justicia. Es decir, para acercarnos cada vez más a la concreción de la utopía bolivariana, la suprema felicidad social. Por Jorge seguiremos aprendiendo que las luchas de los mártires son también luchas profundamente fértiles. Luchas fértiles que seguimos cosechando para que la vida de la patria siga su sendero inexorable hacia nuestro horizonte socialista, que es el horizonte de la felicidad por la que ha decidido y seguirá decidiendo transitar nuestro pueblo. De Jorge, como de Hugo Chávez, tenemos que seguir aprendiendo sobre todo las jóvenes y los jóvenes, a seguir perseverando, que el socialismo se conquista peleando. ¡Que viva Jorge Rodríguez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! Bien, palabras de Héctor Rodríguez durante este acto desde el Cementerio General del Sur, a propósito entonces de la conmemoración de los 42 años de la siembra de Jorge Rodríguez Padre, presentes familiares, gracias, amigos y compañeros de lucha. Palabras importantes, profundas y sobre todo necesarias. A continuación, la interpretación musical del poema Mi Venganza Personal, del nicaragüense Tomás Borges, interpretado por Carlos Meja Goy, y hoy interpretado por el Ensamble para la Guerra Nada. Un aplauso, por favor. Personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza
personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Implacable en el combate siempre ha sido, y más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te proponga que sacudas la tristeza de los ojos, cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada. Mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez vos maltrataste, sin lograr que abandonaran la ternura. Y es que el pueblo fue el que más te odió, cuando el canto fue lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojo y negro, tiene erguido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más te odió, cuando el canto fue lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojo y negro, tiene erguido el corazón. Buenos días sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te proponga, te sacudas la tristeza de los ojos, cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada. Mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez maltrataste, sin lograr que abandonaran la ternura. Y es que el pueblo fue el que más te odió, cuando el canto fue lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojo y negro, tiene erguido el corazón. Tiene erguido el corazón. Ya van la interpretación del ensamble Para la Guerra Nada, quienes interpretaron Mi Venganza Personal. A continuación, palabras de José Vicente Rangel, defensor de los derechos humanos. Y revolucionario, saludo solidario. Bien, nosotros continuamos transmitiendo desde la calle de los Mártires Revolucionarios en el Cementerio General del Sur en Caracas, en este emotivo acto. Cada año estamos en este sitio recordando a un amigo
recordando a Jorge Rodríguez. No se trata de una rutina la que inspira la presencia, estoy seguro, de todos ustedes. Esta situación se repite año tras año en función de lo que es, a mi manera de ver, lo más importante en el ser humano: la lealtad. La lealtad por un hombre que encarnó las virtudes más excelsas de un combatiente revolucionario. La lealtad hacia alguien que perdió la vida en manos de los criminales del sistema que funcionaba para entonces en Venezuela. La lealtad por las ideas que nunca declinó y que florecieron en él como en un hermoso jardín. Porque Jorge Rodríguez fue un rudo y poderoso combatiente político. No hay la menor duda al respecto. Pero al mismo tiempo fue encarnación de la ternura, del amor y del afecto. Él supo combinar la lucha política dura, rebelde, con su condición innata y profundamente humana. Tuve un contacto con él cuando estaba en proceso de fundar su partido. Lo tuve precisamente en la sórdida cárcel de Maracaibo, donde estaba detenido, en condiciones absolutamente perversas. Y allí, en esa charla que mantuve, rodeado de sicarios, él expresó lo que a mi manera de ver constituía su pensamiento más importante, es decir, la lucha del pueblo a través de una doctrina revolucionaria y de una organización combatiente. No imaginé nunca que esa persona tuviera el final de su vida en las condiciones en que se produjeron. Y me tocó ser el primer vocero de aquel crimen terrible. Crimen terrible porque toda la conducta de los sicarios de la Cuarta República se cebaron en él. Y porque además él respondió con un coraje y un valor extraordinarios al reto de los torturadores. Él, que conocía todos los secretos, que sabía todas las verdades y mentiras, no cedió en ningún momento ante la cosa de sus perseguidores. Y murió realmente como un héroe, como un héroe civil, como un combatiente extraordinario. Se explica entonces el porqué de la lealtad que el pueblo venezolano mantiene por Jorge Rodríguez, que es la misma lealtad que él mantuvo en el momento crítico en que le tocó vivir. Y Jorge Rodríguez se extiende como una figura poderosa en el marco de la lucha política y social en Venezuela. Jorge Rodríguez es la dignidad, es el tesón, es la capacidad de trabajo en el seno del pueblo, es la defensa de un ideario, de un concepto de la política fundado en la honestidad y la verdad. Sus rasgos fundamentales siempre fueron la lealtad hacia los principios,
la lealtad hacia sus compañeros. Por eso yo creo que ese homenaje anual, perpetuo, es la más clara expresión de lo que significó la relación Jorge Rodríguez, pueblo venezolano. Hoy conmemoramos una vez más lo que significa la importancia de Jorge Rodríguez, del ser humano, del dirigente político. Su familia es quizá la mejor expresión también de lo que él fue. Su esposa, que con inmensa dignidad padeció el suplicio de una situación realmente abominable. Y sus hijos, que destacan en la política con la misma dignidad y coraje del padre. Se da, pues, una combinación extraordinaria entre el hombre que luchó hasta perder la vida en condiciones singulares por el oprobio que caracterizó a los verdugos y, por otro lado, la proyección no solamente en el ideario del pueblo, sino también de sus familiares. Muchas gracias. Agradecemos estas palabras del compañero José Vicente Rangel, quien en cada momento nos sigue demostrando que esta siembra ha germinado en millones de compañeros y compañeras que aún siguen la lucha de Jorge Rodríguez Padre. En este momento contamos con interpretación musical del compañero Omar Acedo con la canción de Pueblo, levanta la cara. Un fuerte aplauso. Siempre me pregunto, ¿ellos quiénes son? Los que simplemente odian sin tener razón. Porque soy del pueblo, porque pueblo soy, porque yo sí tengo bien clarito a dónde voy. ¿Y quiénes son ellos los que hoy me señalan con indiferencia o como se les da la gana? No somos distintos, pero no ese despotismo que gobierna sus miradas. Creo que hace falta corazón para amar la patria, para honrar nuestra nación. Creo que hace falta corazón para hacer la tregua por la paz y por amor. Que hoy la tienen pisoteada. Pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque no habrá lluvia ni tormenta huracanada para apagar el sol cuando nos llegue la mañana. Un aplauso para el pueblo venezolano. La que a nuestro pueblo le dio la capacidad de ser soberano para decidir por qué, dónde, cuándo y cómo es que quiere vivir. Creo que hace falta entendimiento para erradicar el odio que estamos viviendo. Creo que hace falta sentimiento
para comprender que juntos seríamos perfectos. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Ustedes cantan fuerte, venga. Pueblo, pueblo, levanta la cara. Coro fuerte, venga. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada. Bien fuerte. Venezuela, que viva Jorge Rodríguez Padre. Que viva la Liga Socialista. Que viva. Este pueblo jamás se arrodilla. Aguantemos hasta el final, pero esos no se van a quedar con patria. Amén. Amén. Oportuna interpretación del joven Omar Acedo. Es inevitable que todos los 25 de julio se asomen lágrimas, pero estas lágrimas, nuestro ejemplo, son muestra de la vida, muestra de la rebeldía, pero sobre todo de la dignidad de Jorge Antonio Rodríguez. Ahora, palabras del vicepresidente sectorial para la cultura, comunicación y turismo, y además hijo de Jorge Rodríguez. Le damos la bienvenida y la entrada a Jorge Rodríguez. La memoria, el ejercicio de la memoria, es sobre todo y principalmente el ejercicio cotidiano de la lealtad. La lealtad a los detalles, la lealtad a los recuerdos, la lealtad a los principios, la lealtad a la sonrisa. A 42 años de su martirio, a 42 años del horrendo asesinato por torturas, por aplicación de picana eléctrica, por aplicación de las formas más horribles que haya conocido la condición humana contra otro ser humano, todavía es obligatorio que me declare en profunda lealtad a la sonrisa de Jorge Rodríguez. Porque es un ejercicio cotidiano, no solamente revisar sus escritos, revisar sus palabras incandescentes, su ejemplo y su verbo irredento, los artículos que tecleaba en la alta madrugada en su máquina de escribir Olivetti, las escaramuzas, las persecuciones, los allanamientos, todo eso que es un ejemplo para todas y para todos, todo eso es un ejercicio de memoria que se hace más pequeño cuando recuerdo su sonrisa, cuando recuerdo sus abrazos. Y son abrazos que quizás cuando teníamos 12,
6 años Delcy, 16 Alberto. No podíamos entender muy bien. Fueron abrazos que se proyectaron hacia el futuro, porque 20 años después de su muerte, cuando abracé por primera vez a mi hija Lucía, entendí que era una enseñanza también, cómo abraza un padre amoroso, cómo abraza un padre tierno, que eso era Jorge Rodríguez, el más amoroso y el más tierno de los padres. Y después, ¿cuántas veces preguntarse, cuando la vida te siguió regalando hijos? Son 4 mis hijos, Lucía, Juan Pedro, Matías y Lucas. Preguntarse, ¿qué sacar de ese ejercicio de la memoria que significa y significó ser hijo de Jorge Rodríguez? Hay algo que quizás a ustedes les pueda parecer un ejemplo mínimo, una historia muy personal, pero creo que lo retrata y lo ilustra muy bien. Eran los años de la más terrible represión, y aquí están todos sus compañeros, todos sus hermanos de luchas, todos los que junto a él promovieron la unidad del pueblo para la conquista de la victoria. Pero así como la memoria es un ejercicio de la lealtad, recuerdo como si fuera hoy una tarde de junio de 1976, no podíamos saber que faltaba menos de un mes para su cruel asesinato. Eran los días en que era perseguido salvajemente, en que tenía que salir de su casa escondido en las maleteras de los carros, en que sabíamos que ya había sido sentenciado por las hienas a la tortura, al asesinato. Pero esa tarde de junio de 1976, estábamos en el Parque de la Paz, en la urbanización El Paraíso de Caracas. Su compañera de toda la vida, Delcy Gómez, su hija pequeña de 4 años, Delcy Eloína, Alberto y yo, jugando en el Parque de la Paz, y se apareció un viejecito de barba con bastón. Y me pasó a mi lado y me dijo, sigue caminando, nos vemos en el carro. Y lo montaron en la maletera del carro y nos fuimos a comer comida china en un restaurante chino que estaba al lado del Hospital Pérez Carreño. Es la victoria del amor. Es la victoria de la ternura contra la muerte. Todos quienes lo conocieron hablan de manera cotidiana de la sonrisa de Jorge Rodríguez. Hablan de su firmeza, hablan de su generosidad, hablan de su solidaridad. En un momento en que la unidad de las fuerzas revolucionarias daba mucho que desear, distaba mucho de que hubiera aparecido ese relámpago de luz, ese antecesor del futuro llamado Hugo Chávez, para promover y lograr la unidad de todas las fuerzas de la revolución venezolana. No, eran tristes los años de los 70 y los 80, porque estábamos desunidos. Pero aún en esas parcelas en las que se había convertido la izquierda venezolana, tenemos el ejemplo de Jorge Rodríguez participando en actos en homenaje a mártires de otros partidos y de otras organizaciones políticas. Y varias veces lo escuché decir, hasta que no se logre la unidad de todos los revolucionarios, no lograremos la victoria. Lograr, conseguir, conquistar y preservar la victoria. Qué lejos se veía en esos tristes años de los 70 y de los 80. Y veo ahora, y lo veo con respeto, algunos compañeros que emiten fuertes señalamientos, fuertes críticas. Y yo digo, sí, la crítica es imprescindible. También es imprescindible la lealtad. También es imprescindible el combate cotidiano, el combate diario y la confianza en la victoria. Basta con ver lo que éramos
Basta que con ver dónde estábamos en 1976, dónde estábamos en la década de los 80, dónde estábamos en los 90, cómo éramos masacrados inmisericordiamente nuestros estudiantes, nuestros dirigentes obreros, nuestros dirigentes campesinos, cómo no había absolutamente ninguna voz que se elevara para defender a los torturados y a los asesinados por los gobiernos más salvajes que haya conocido el siglo XX venezolano. ¿Dónde estaban las organizaciones de derechos humanos? Haciéndole comparsa a los gobiernos más salvajes que haya conocido el siglo XX venezolano. Así es. Y yo me pregunto, ¿dónde estamos ahora? Recuerdo una frase que en varias oportunidades nos ha dicho el presidente Maduro, que le comentó Fidel, y le decía a Fidel que tenían una confianza absoluta en la victoria de los barbudos en contra de la dictadura feroz de Fulgencio Batista, pero que nadie nunca les explicó cómo era que se construía el socialismo, lo difícil que significa la construcción del socialismo. Y si leemos a los grandes revolucionarios de victorias conquistadas y de revoluciones victoriosas en el mundo, lo que más notamos luego de la victoria es la dificultad intrínseca en la construcción de un modelo socialista. Un modelo socialista de relación humana, de relación política, de relación social y fundamentalmente de accionar económico. La misma preocupación de Fidel la tenía Lenin. La misma preocupación de Lenin la tuvo Chávez, la tiene Nicolás Maduro. ¿Cómo construir en el marco de un país que fue considerado por más de 100 años el patio trasero del más horrendo imperio que haya conocido la historia de la humanidad? No hay un imperio feroz, inhumano, agresivo que se compare con el imperio norteamericano. ¿Cómo construir el socialismo? ¿Cómo construir la patria que todas y todos merecemos? Son días duros, sí. ¿Hemos pasado días difíciles? Sí. Hemos pasado días peores también. Hace exactamente un año estaban quemando gente viva en este país. Hace exactamente un año, si tú tenías este color de piel o te ponías esa camisa roja, tu vida peligraba si deambulabas por los sitios donde los fascistas promovían el derrocamiento del gobierno constitucional, legal, democrático, elegido de Nicolás Maduro. Hace exactamente un año, todas las agresiones se volcaron en contra del pueblo de Venezuela y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y cuál fue nuestra respuesta? ¡Resistir! ¿Y cuál fue nuestra respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del presidente? Confrontarlos con firmeza, pero al mismo tiempo con un apego profundo y restricto a los derechos humanos y a la democracia venezolana. Como dice la canción de Luis Mejía Godoy, una canción muy bella, Mi Venganza Personal, basado en el testimonio del comandante sandinista Tomás Borges, que en una oportunidad se encontró con el torturador que asesinó a su esposa y a su hijo. El torturador se escondió y Tomás Borges vino y le dijo: Mi venganza personal será que tus hijos van a ir a la escuela sin temor. De allí la canción de Luis Mejía Godoy, Mi Venganza Personal. Nosotros somos firmes y generosos en la victoria, pero no tengan duda de que este pueblo ha vencido. No tengan duda de que este pueblo continuará venciendo. No tengan dudas de que nunca jamás volverán las hienas a acechar al pueblo de Venezuela. Y si así ocurriera, hay un pueblo absolutamente consciente, un pueblo que se puede ya denominar como un pueblo revolucionario, verdadero, que no duda
que siente los rigores más que cualquiera de nosotros, pero que no duda. Una madrugada de marzo del año 2013, estábamos en la residencia de La Viñeta, el presidente Maduro, Elías, Diosdado, Cilia y yo. Afuera se escuchaba el rumor del dolor del pueblo de Venezuela, que estaba acompañando a la siembra del mejor hijo que este siglo XX ha parido en Venezuela, Hugo Chávez. Se sentía como el aire que respirábamos, el dolor, la desesperación, el desaliento, la desesperanza, la tristeza en última instancia de nuestro pueblo que acompañaba a su padre Hugo Chávez a su siembra. Y estábamos allí sabiendo que venían todas las tormentas contra el presidente Maduro, sabiendo que venían todas las arremetidas, todos los ataques para terminar de borrar de la faz de la tierra a la revolución bolivariana, a la revolución venezolana. El enemigo consideró que esta era su oportunidad de oro para acabar con nosotros. No lo logró. ¿Cómo estábamos esa madrugada y cómo estábamos y cómo estamos hoy? ¿Cómo estábamos hace un año y cómo estamos hoy? Tenemos derecho a agradecerle al pueblo la victoria que él mismo se dio, con todos los errores, con todas las dificultades, con todos los obstáculos, con todas las rabias que a veces provoca la lentitud del avance. Pero también tenemos que reivindicar la victoria, como se reivindica la vida, como se reivindica la ternura, como se reivindica el amor. Tenemos que reivindicar la victoria, tenemos que reivindicar la firmeza, tenemos que reivindicar la lealtad, tenemos que reivindicar la vida que se sobrepuso sobre la muerte. Esa madrugada, el presidente Maduro me enseñó una canción que yo no conocía. Es una canción que ya su nombre lo dice todo. Se llama Su Nombre es Pueblo. Es una canción de Eduardo Ramos que inmortalizaría y haría muy famosa en la década del 70 por toda América la cantautora cubana Sara González. Y esa noche, esa madrugada, transidos de dolor como estábamos todos por la muerte de nuestro padre, el presidente Maduro me dijo, cuando murió Jorge, Juan Arias y yo, durante toda la noche y la alta madrugada poníamos esa canción de Sara González, Su Nombre es Pueblo, para llorar la muerte del maestro. Esa canción dice, a los héroes se les recuerda sin llanto. A los héroes se les recuerda sin llanto. Se les recuerda en los brazos. Se les recuerda en las tierras. Y eso me hace pensar que no han muerto al final. Mientras hay un hombre presto a luchar, a resistir. El mejor de los homenajes es decirle de manera cotidiana a Fabricio Ojeda, a Robert Serra, a Lina Ron, a Víctor Soto Rojas, a Noel Rodríguez, a Livia Gouverneur, a Belinda Álvarez y a Jorge Rodríguez, que aquí estamos, que aquí seguimos, prestos a luchar, prestos a resistir, prestos a conquistar y dispuestos más que nunca a vencer. Un abrazo.
Bien, apreciaban las emotivas palabras de Jorge Rodríguez Padre en este acto en memoria, en conmemoración a los 42 años de la siembra de su padre. Él, citando entonces, él decía: la memoria es principalmente el ejercicio cotidiano de la lealtad a los detalles, a los recuerdos, principios y a la sonrisa. A 42 años de su martirio, por su tortura y las formas más horribles, todavía es obligatorio recordarlo. Cotidiana, su consigna de lucha: del socialismo se conquista peleando, 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 peleando hasta vencer. El pueblo organizado conquistará el poder. Y somos poder hoy en la Revolución Bolivariana, gracias a nuestros mártires y a nuestras mártires. A continuación, la tonada de Jorge Rodríguez, a cargo de nuestra hermana Gloria Martín. Es difícil, viva mi primera. Es muy difícil, después de escuchar y vivir lo que hemos escuchado y vivido, sentir la necesidad por memoria, por respeto, por historia, de ser portadora de algo que escribí hace 42 años. Y repetirlo para ustedes, para que más nunca, desde la orilla del amor, de la lealtad y del respeto. Veo los rostros en primer lugar y los abrazo fuertemente a los familiares de Jorge, familiares que han ido conmigo durante 42 años sin apenas conocernos, y sin embargo yo sé que hay un vínculo respetuoso y afectivo, que cuando a veces en la noche, porque no estoy muy bien de salud, me entran algunos amagos, me da fuerza, y por eso estoy aquí. Y estoy aquí por todo lo que han dicho todos los compañeros que me han precedido. Y como no quiero que la tonada se quede en lo que dice solo, yo voy a añadir hoy un poema que Jorge tiene y que le entregué en mano, que se llama Jorge Todavía, para que tengamos la perspectiva de hace 42 años y la perspectiva de cómo leer todo eso hoy por hoy, desde mi humilde punto de vista. Los amo, los respeto, y esta es la tonada. Quiero darles, porque así me fue encomendado, un abrazo fraterno, libertario, solidario, de la compañera Lilia Vera, que quería venir y por razones de fuerza mayor no está con nosotros. Pero donde está Gloria, está Ali y está Lilia Vera. Y están todos los compañeros que han acompañado y acompañarán el canto, y todos los compañeros caídos por la liberación nacional y el socialismo. Esto pasó, compañeros. Dicen que cuatro canallas, dicen que cuatro asesinos, dicen que por accidente le reventaron el hígado. Habráse visto descaro y atardecer sin lucero, decir que por accidente mataron al compañero madre. La instrucción
se supo que a golpes me abrieron el corazón. Y ese corazón abierto es nuestra mejor escuela. En él se aprende la historia de Venezuela. Magdalena, qué camino transitaste que no pude despedirte. Y aquí tengo tu sonrisa, la misma de antes de irte. Las mañanas, la que nos quedó pendiente, la de la luna marchando por las montañas de Oriente. Madre, Jorge Rodríguez, hermano, en la calle quiero ser. Tus ojos viendo al futuro y luchando hasta vencer. Dicen que tu nombre es agua de manantial subversivo, y es orgulloso tu pueblo por tan hermoso adjetivo. Madre, me preguntan, miro hacia tu nombre, arraigado en la calle, trébol de asfalto y entre piedras, semilla de esperanzas, arboladas y tercas. Si me preguntan, digo, todavía, y cuánta insolente belleza se mantiene en tu nombre, otrora desgarrado y ahora en manos de un pueblo que lo puebla. Tu nombre entre millones, millones de luciérnagas. Y vamos, vamos, vamos. Alerta, alerta, alerta. Y pasamos a la ofrenda floral. Y vamos, alerta, alerta, alerta. Bien, canción en homenaje a Jorge Rodríguez Padre. Transmitimos desde la calle de los héroes revolucionarios, la calle de los mártires revolucionarios, en este emotivo acto, en este emotivo homenaje, el reencuentro, el abrazo fraterno y libertario de esa canción necesaria, interpretada por sus compañeros y familiares de lucha de Jorge Rodríguez Padre. Hoy conmemoramos un año más de lo que significa el héroe político, el ser humano, en honor a sus familiares, a sus compañeros de lucha, a sus esposas e hijos, quienes dignamente continúan su lucha fértil y perseverante. Lo mencionaba hace minutos José Vicente Rangel, compañero de lucha también, defensor de los derechos humanos de Jorge Rodríguez Padre. Pusieron preso a tu marido, Guillermina, y se lo llevaron para una fuerte prisión. A cantarle una canción, fue a la cárcel a cantarle una canción. Murió mi madre, yo estaba ausente. Murió mi madre, yo estaba ausente. Estaba ausente
hablan de su sonrisa, de su ternura, de su firmeza, de su perseverancia y por supuesto de su lucha por el combate diario y la confianza en la victoria, nosotros despedimos esta transmisión. Adelante, estudios.